Slenderman, un oscuro personaje que quizás muchos ya habremos visto en algún lado o escuchado sobre él. Su nacimiento fue en 2009 para un concurso de una página web llamada Something Awful. La mecánica consistía en crear una imagen paranormal con Photoshop y dar vida a una nueva criatura. Eric Knudsen fue el creador y lo presentó mediante estas increíbles fotos: alto, con brazos largos, una especie de tentáculos en la espalda, sin rostro y con un gusto evidente por acechar y acosar a los niños. Su popularidad ha sido tal que se han hecho numerosas creepypastas y leyendas muy entretenidas, y dependiendo del narrador le daba ciertas características muy interesantes. Hasta el videojuego que estás viendo es sobre Slenderman, que por cierto está muy chido y te recomiendo que lo juegues, pasarás unos buenos momentos de suspenso. En fin, todo un fenómeno de internet. Pero como siempre en todo esto hay algo de realidad, y el caso que vas a ver es muy alucinante debido a su grado de crudeza, involucrando a tres niñas y un brutal apuñalamiento, que hasta este año 2017 tiene repercusiones. Esto sucedió en el año 2014, el 31 de mayo en Wisconsin, en una pequeña y tranquila ciudad de Milwaukee. Un grupo de amigas de 12 años de edad, Anissa Wire, Morgan Geyser y Peyton Isabella, eran unas típicas amigas de las que se les puede encontrar siempre juntas en la escuela, calle o haciendo cualquier otro tipo de actividad. Nadie se imaginaría lo que estas niñas fueron capaces de hacer y los motivos que las orillaron a cometer un delito muy grave. Pero centraremos la atención en Anissa y Morgan. Morgan era una fanática de Slenderman y todo ese universo de creepypastas. Su personalidad era algo negativa. Solían decir que ella era una niña muy rara y que en ocasiones le gustaba llamar la atención de sus compañeros de la escuela molestándolos, teniendo problemas debido a su comportamiento. Algo que posiblemente atrajo su gusto por Slenderman era que su padre, Matt Geyser, era fanático de estos temas oscuros y con un gusto por el death metal. Igualmente hay que mencionar que este señor sufrió esquizofrenia a los 14 años. Ahora vamos con Anissa. Ella tenía problemas en su familia, ya que en estos tiempos sus padres estaban divorciados y como toda etapa en la niñez es muy duro de afrontar estas situaciones. Problemas que son algo comunes que los niños o adolescentes lamentablemente pasan. Lo que le trajo más problemas a la hora de adaptarse al mundo y relacionarse con las demás personas, hasta que conoció a Morgan. Ya nos empezamos a dar cuenta por dónde van los tiros. Estas dos niñas tenían gustos muy fuertes por las creepypastas y les fascinaban las historias de las criaturas de origen crudo y sobrenatural. Poco a poco sus lazos se hicieron más fuertes, hasta que empezaron a ver a Isabella como una especie de estorbo, ya que su personalidad era muy diferente. Isabella era una niña que todo el mundo quería y se llevaba bien. Su carisma era todo lo contrario a estas dos pequeñas loquillas. Bueno, desde este punto las cosas ya se empezaron a poner muy feas, ya que estas dos niñas no tuvieron una mejor idea que hacer un sacrificio humano para Slenderman. Y creo que ya saben a quién eligieron para ser sacrificada y ser la ofrenda de este personaje inventado. Así es. Lamentablemente, Isabella fue la elegida para esta absurda decisión. El plan duró varios meses para acordar cómo la asesinarían. Y no fue nada más así porque se les ocurrió. La justificación es tan increíble y aterradora viniendo de las mentes de dos niñas, y aquí les va. Era para evitar que la furia de Slenderman haga daño a sus familias, y ese sacrificio era necesario. Y no solamente eso, también se convertirían en sus seguidoras y servidoras, ya que se iban a ir a vivir al bosque donde supuestamente él se encontraba. También serviría para callar a todas esas personas que no creen en él. Algunos se preguntarán, ¿pero qué mierda les pasaba por la cabeza? ¿Dónde están los papás para guiar a estas criaturas? Podrá sonar absurdo y algo ridículo, pero ellas realmente vivían su universo con una seriedad escalofriante.
Llegó la fecha acordada. Un día después del cumpleaños de Morgan, las niñas hicieron una pequeña salida a David's Park, en donde iban a cometer el peor de los errores. El momento se acercaba. Estaban armadas con un cuchillo de 13 centímetros. Según las confesiones, fue esa mañana que atacaron por primera vez a Isabella en un baño. Hubo un forcejeo para poder inmovilizar a Isabella, pero se salvó de pura suerte. Al parecer, Morgan no pudo aguantar la impresión de la escena y se tuvo que alejar. En esta parte, todos estarán pensando que esta agresión ya sobrepasa a todo tipo de juego, y cualquiera hubiese corrido a pedir ayuda o huir de estas personas. Pero Isabella se quedó con ellas como si no pasara nada, quizás porque pensó que era uno de esos juegos extraños de las cosas que ellas leían. Resulta increíble la reacción de Isabella ante esta agresión, y es aquí donde viene la otra idea genial por parte de Anissa. Ir a jugar escondidas en el bosque, que por cierto se encontraba a un lado de David's Park. Siguiendo con la impresión, Isabella todavía acepta esta propuesta después de lo sucedido. Ser muy ingenuo es muy malo. Ya llegando al clímax, es aquí donde fue necesario una actuación más por parte de estas dos niñas para que no sospechara nada la ingenua de Isabella. Aprovecharon que estaba de espaldas y agachada. Morgan se le fue encima y la apuñaló 19 veces. Brazos, piernas y la parte media del cuerpo, que fue la zona más afectada. La adrenalina estaba en su máximo nivel. Aún así, Isabella intentó escapar siguiendo la dirección de un sendero. Pero con sangre fría, las amigas del mal la arrastraron más al bosque para que muriera y nadie escuche sus gritos. No cabe duda que era un cruel destino. Te confiar en alguien y te apuñalan por la espalda. Traición al máximo nivel. Pero para sorpresa de estas dos niñas perturbadas, no era la hora de Isabella, y con un esfuerzo sobrehumano pudo arrastrarse fuera del bosque, llegando a orillas de una carretera. Encontrada por un ciclista, quien al verla se acercó, acto seguido llamó a emergencias. Policías y ambulancias arribaron de inmediato al lugar. El médico encargada de atender la emergencia asegura que una arteria principal estuvo a milímetros de ser cortada. De haber pasado esto, Isabella no estaría aquí entre los vivos. Caja torácica, diafragma, hígado y estómago fueron gravemente lastimados. Su operación duró alrededor de 6 horas y su recuperación una semana. En cuanto ella pudo hablar, le dijo a la policía lo que sucedió, y enseguida empezaron con la localización de estas dos pequeñas malvadas. No pasó mucho tiempo hasta que fueron encontradas y detenidas. El largo y estresante interrogatorio empezó. De hecho, todo esto que escucharon es en base a los archivos sobre las confesiones. Según los psicólogos que hablaron con ellas, ya tenían signos de arrepentimiento, sobre todo de Anissa, quien se quebraba en llanto siempre. Empezaron a ser procesadas, pero como les comenté al principio, en este 2017 todavía fueron declaradas las sentencias de ambas niñas, que ahora ya tienen 15 años. El motivo de esto fue que la defensa decía que tenían problemas mentales, pero después de varias audiencias, y al decir varias hablo de muchas, lo que faltaba del año 2014, todo el 2015 y 2016, hasta este año 2017, se declararon las sentencias, y no sabremos si se alargará o habrá otro proceso hasta el 2018. Los expertos comprobaron que estaban en sus cinco sentidos cuando cometieron el crimen, y que los supuestos problemas mentales que presentaron eran solamente de niñas en busca de atención por los problemas de sus casas, sus cortas vidas y problemas personales en esos momentos. Otro detalle fue que el juez Michael Boren, que veía el caso, las iba a procesar como adultos, dada la magnitud del delito. Obviamente no fue aceptado por los abogados, quienes tenían que hacer algo para que sean tratadas como menores de edad. Sean peras o manzanas, estas dos niñas se metieron en un verdadero pedote, del cual no podrán salir por mucho tiempo,
ya que fueron procesadas como adultas. La primera sentencia fue Danessa Wire, el 21 de agosto de 2017, encontrada culpable por intento de homicidio en segundo grado. Pudo ser condenada a 10 años en prisión, pero un jurado se puso de su lado con argumentos sólidos y la encontraron no responsable de sus acciones porque estaba mentalmente enferma, y la sentenciaron a 3 años en un hospital psiquiátrico estatal. En cuanto a la sentencia de Morgan Geyser, al igual que Anissa, se encontró culpable, pero esta vez en primer grado, lo que podría llevar hasta 45 años en prisión. Pero su situación podría ser muy parecida a la de Anissa, al encontrarla no responsable por sus actos debido a una enfermedad mental. Algunos fiscales le pidieron al juez Bowden que la comprometa a 40 años en una institución mental, pero esto se decidirá antes del 13 de noviembre del año 2017, cuando los médicos y especialistas evalúen bien a Morgan y saquen sus conclusiones. En cuanto salgan noticias de qué sucedió y cómo procedió el caso, yo les mantendré informados en mi página de Facebook. Así podremos concluir esta temible historia, que hace cuestionar a los padres sobre qué es lo que ven sus hijos en la televisión o internet, y la salud mental que tienen. Espero me regalen su misterioso y tenebroso like, compartan este video con tanta gente como puedan para que conozcan esta situación e incluso prevenir más tragedias. Pero antes de irme les dejo unas recomendaciones. Si eres aficionado de la tecnología y quieres ampliar tus conocimientos sobre dispositivos móviles, gadgets, trucos, tutoriales y tips para tener optimizada tu computadora, pero a la vez pasar un buen rato con contenido variado, te recomiendo DT8 Random, canal de mi amigo Nariz. La pasarás excelente. Te dejo abajo el enlace para que mires todos sus videos y te suscribas. Y si quieres apreciar unas agradables fotos del estado de Campeche y sus alrededores, sigue en sus redes sociales a mi amigo Adib. Igualmente abajo estarán los enlaces. Hasta pronto.